Hace 50 y pico de años atrás, para ser exacto, 54, nació en Paraguay. Por esas cosas de Dios, de muy chico, llegó a la Villa Palito. El barrio fue su casa, fue su escuela y también fue la decisión de ser sacerdote. Cura villero, villero cura, su corazón, pura fe en Cristo, pura pasión por María y su gente. Fue la figura de la urbanización de Palito, para todos una casa, para el barrio su amor. Un día de lluvia, un día frío, un pibe llegó a las puertas de su casa y golpeó. Cuando la atiende dice: padre, no me quiero drogar más. No sé qué hacer, no sé dónde ir, ¿qué hago? El padre lo abrazó. Pasá, hermanito, acá tenés una casa. Y la bolilla empezó a correrse por el lugar. Todos hablaban del gesto de Bachi. Y fueron un montón los que fueron llegando día a día. Tantos que finalmente nació el buen samaritano. Esa casa que abrazaba la vida de aquellos más rotos. Él abrazó a todos y todos lo abrazaron. Dejó el alma y la vida. En pandemia decidió salir a luchar y la lucha se lo llevó al cielo. Sus últimas palabras fueron para los pibes y pibas de Buenza: sean felices.